Sara de la Caja de Música. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Muy bien, muy Oye, bien. lo primero, muy bien estás. Perfecto. Enhorabuena por estas dos nominaciones, 3 años ya siendo nominado. Enhorabuena por esta carrera que te estás labrando tan estupenda y tan maravillosa. Pero me gustaría preguntarte, Dani, la reedición de tu disco Incendios y Cenizas ha llegado para quedarse ya con nosotros, con una acogida brutal. ¿Cómo te sientes? Y por otra parte, dentro de este mismo disco, has tenido colaboraciones con muchos de tus compañeros y compañeras. David y Nil, por ejemplo, están nominados. Pero si tú tuvieses esa potestad, si tuvieses esa varita mágica, ¿a qué compañeros nominarías tú o compañeras que no estén esta noche nominados? Gracias, Dani. Nada. Bueno, la verdad que estoy muy contento por mi reedición. Es un recopilatorio de mucha música durante muchos años que llevo trabajando. Tengo la suerte de poder tener un montón de amigos que han querido colaborar y han querido darme la mano para poder estar ahí en esa reedición. Y sobre todo, pues se la quería brindar a la gente. Ahora que no podemos hacer conciertos y que no podemos estar en ciudades para estar con la gente, pues esta reedición va para todos ellos, acústicos, canciones que pues para mí son muy importantes con compañeros y canciones inéditas como Espuñales y Vértigo que tengo muchísimas ganas de tocarlas en directo y me muero, ¿no?, por ver cómo la gente las canta en los conciertos. Y sobre qué compañeros creo que se merecen nominación, pues la verdad que me lo pones muy difícil. No te sé decir exactamente todas las nominaciones, que son muchas, entonces no sé exactamente si queda alguien. Pero bueno, yo... la verdad que grupos que me gusta, un grupo que me encanta y que no sé si está nominado, pero me encantaría que lo estuviera, es See the Cars. Son gente que hace cosas con el corazón, es un grupo que creo que sigue una estela del pop rock en español que me gustaría que estuviera mucho tiempo y ojalá pues esté nominados todos los años que tengamos, ¿no? Maravillosa lección. Gracias, Dani. Gracias a ti. Buenas, Dani. Este año está siendo muy complicado para la música. Tú eres uno de los artistas que ha podido girar este verano. Cuéntame cómo fue esa primera vez de subirte al escenario después de toda la cuarentena. Bueno, la verdad que ha sido muy bonito el poder compartir junto a un gran amigo y al que le quiero tanto como es Nil, sobre todo con una canción tan bonita como Soldadito de Hierro, que tanto nos ha dado estos últimos meses y este último tiempo. Así que me siento muy afortunado de rodearme de gente que tiene tanta verdad, que tiene tanto talento, porque cada vez que estoy con Nil, ya sea en lo personal como en lo profesional, pues me encanta... absorber todo lo que él tiene, ¿no? Toda la humildad, todo el talento que tiene, para mí es lo mejor, ¿no? Entonces, el subirme al escenario con él hoy, después de tanto tiempo, cantar en directo, tocar en directo, es un regalo para mí y ojalá pues lo pudiéramos volver a hacer, ¿no?, y hacer un concierto entero él y yo. Hola, Dani. ¿Qué tal? Mira, soy Héctor de Césare, del medio Más que Pop, TV de Radio y Televisión. Muy buenas. Bueno, felicitarte por la música que haces, por las nominaciones, por todo. Yo quería hacerte una pregunta, porque por lo que vemos estás más cómodo que componiéndole al desamor o a las historias más de desgarro, sobre todo por algunas publicaciones que hemos leído por ahí. Eso por un lado, y por otro quería preguntarte, ¿qué ha aportado para ti el confinamiento en marzo? ¿Si te ha hecho cambiar a nivel personal? ¿Si has valorado otro tipo de cosas? ¿Qué ha significado ese confinamiento duro? ¿Y si realmente estás más cómodo componiéndole al desamor y a las historias de desgarro? Gracias. Bueno, la verdad que joder, me siento muy cómodo escribiendo las historias que me pasan, ¿no? Es cierto que claro, al tener solo un disco, escribí gran parte de ese disco a ese desamor que estaba teniendo, ya no solo a nivel sentimental, sino también a nivel musical. Había una banda. Claro, exacto. Con tu banda, sí. Exacto. Había un vacío, ¿no?,
que me dejaba una situación bastante, bastante mal. Entonces es cierto que hay un desgarro que se nota y que además yo era consciente de ello, ¿no? Y yo intentaba pues también ensalzarlo, ¿no? Porque cuando tú tienes un sentimiento tan fuerte y tantas inseguridades y tantas cosas que te están pasando en tan poco tiempo, pues me apetecía contarlo tal cual, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que ahora en cuarentena he estado escribiendo, por ejemplo, Puñales ya no habla tanto del desamor, sino habla un poco ya de lo que tú tienes que corregir, de lo que te has equivocado para poder tener, pues ya sé, una vida para ti mucho mejor, que eso es lo que habla Puñales. Por ejemplo, el Vértigo, por ejemplo, habla de ese miedo a tener una relación, ¿no? Ese último paso que sientes cuando conoces a una persona, ¿no? Y es cierto que he estado escribiendo canciones que también habla un poco de otras cosas, ¿no? De que nos sentimos a la hora, bueno, sobre todo ahora incluso en el confinamiento, ¿no? De echar de menos, de inseguridades. Es cierto que, por ejemplo, hay una cosa que yo todavía tengo un poco como asignatura pendiente, que es hablar también un poco a nivel social, político. Es cierto que de momento me dejo un poco más lo que llevo dentro, ¿no? Y lo que me sale. Entonces, claro, en este último disco hablaba de mis historias personales, pero no sé si en un futuro, por mí, ojalá, ¿no? Pues pueda seguir escribiendo y buscar, ¿no?, la inspiración también a nivel más social y poder incluso ayudar a la gente con algunos problemas también sociales que me gustaría cambiar, claro. Y bueno, a pesar de haber sido un año diferente y raro, la música ha seguido sonando y tus incendios han seguido siendo nuestra banda sonora, pero ¿qué balance harías tú de toda esta primera etapa como solista? Bueno, la verdad es que me siento muy afortunado, muy contento, sobre todo agradecido a toda la gente que hace posible que yo esté aquí sentado hoy, hablando de mi música, que cada vez que miro atrás, ¿no?, me llevo una sorpresa enorme, ¿no?, porque hay mucha gente trabajando, mucha gente viniendo a los conciertos, mucha gente dejándose su dinero en discos, en entradas, ¿no? Entonces la verdad que me siento muy, muy agradecido y cada vez que pienso en mi día a día, solo puedo darle las gracias a toda la gente, ¿no?, que me sigue diariamente, que hace posible que yo siga haciendo música, que es lo que más feliz me hace a día de hoy. Entonces, yo creo que esta etapa resume muy bien lo cómodo que me siento al escribir en español, al escribir mis propias historias, lo que me va pasando en el día a día, ¿no? Y así seguiré. Yo creo que hace nada hablaba con un amigo que soy una persona muy, muy pasional, muy emocional, que lo doy todo y que hay veces que me equivoco porque soy así. Pero yo creo que tengo mucho todavía que dar a la gente y ojalá pues venga un segundo, un tercer disco, un cuarto disco y cada vez me sienta más cómodo, ¿no? Muchísimas gracias a todos y nada, espero vernos muy prontito. Un beso a todos.